Mahati Iaiti Makuma. Salve, oh Osiris, toro de la mente. He aquí que Thoth, príncipe de la eternidad, habla por mi boca. Ciertamente soy el gran dios que acompaña a la barca celeste en su navegación. Vengo ahora para luchar junto a ti, oh Osiris, porque soy una de esas antiguas divinidades que hacen triunfar a Osiris de sus enemigos en el día de la pesada de las palabras. Con estas palabras comienza el libro de los muertos egipcio, el compendio de escritos religiosos más antiguos del mundo. Las enseñanzas de este libro son el cimiento en que descansó la extraordinaria civilización egipcia. Dinastía tras dinastía, lo que se escribió y esculpió en las paredes de pirámides, templos y tumbas de Egipto fueron siempre las mismas ideas religiosas recogidas en el libro de los muertos. Este hecho nos invita a una reflexión. Muy importantes deben ser estas ideas religiosas que, trascendiendo siglos y milenios, se mantuvieron casi inalterables hasta el fin de la civilización egipcia. Esta permanencia solo puede tener una explicación. El libro de los muertos egipcio contiene la respuesta del significado y sentido de la vida del hombre en la tierra. Pues bien, el eje central, el acontecimiento clave del libro de los muertos, es el pasaje del juicio final al que se enfrenta el difunto en el más allá, el día en que van a ser pesadas sus palabras ante los grandes jueces de la ley. Este acto es llamado la pesada del corazón o psicostasia. Antes de entrar en el estudio de los elementos simbólicos, personajes y palabras que se desarrollan en este juicio, es necesario formular la siguiente pregunta. ¿De dónde surgen los conocimientos contenidos en el libro de los muertos? ¿Dónde se encuentran sus orígenes? El maestro Samael Aun Beor nos responde diciéndonos: los misterios de Osiris, Isis y Aurus devienen de un periodo neptuniano-amentino que se pierde en la noche aterradora de todas las edades, cuando la humanidad abandonó el culto a los dioses santos, cayó en el materialismo grosero de esta espantosa edad del Kali Yuga. Los misterios se olvidaron, las escuelas esotéricas se cerraron, las pirámides y los templos iniciáticos se convirtieron en ruinas, enterrados por las arenas del desierto. Todo parecía perdido. Mas, ¿qué escuchan mis oídos, oh dioses de la Menra? Aún resuenan en el fondo profundo de todas las edades.